Hola, bienvenidos. Esto es Naturalmente en Casa. Hoy les voy a contar cómo se siembra y se trasplanta la acelga. Les voy a contar cómo puede asociarse con algunas otras plantas para que la combinación sea beneficiosa y evitemos plagas y enfermedades. Y además, una posible rotación de cultivos para que cuando le toque el momento de sembrar acelga, la tierra esté en las mejores condiciones. ¿Me acompañan? Las acelgas se van como espigando y si nos detenemos a mirar, podemos ver cómo cerca de sus hojas se van formando los gomérulos, que son como bolitas donde dentro hay varias semillas. Luego de florecer se forma la infrutescencia, que es un gomérulo. Se forma de esta manera ya que dos o tres flores quedan englobadas en un solo fruto. Cuando compramos semillas de acelga, lo que hacemos es plantar los gomérulos, a veces pensando que cada uno es una semilla. Sin embargo, es un conjunto de semillitas. Por eso, aunque pongamos pocas semillas, a veces nacen muchas plantas. La acelga pertenece a las familias de las quenopodiáceas y podríamos decir que es una verdura todoterreno. Necesita suelos sueltos y ricos en materia orgánica. Por eso le vamos a hacer un buen agregado de compost. Requiere nitrógeno, por lo tanto, si vamos a hacer rotación de cultivos, nos conviene ponerla después de las leguminosas, porque las leguminosas fijan nitrógeno al suelo. Y lo curioso de esta planta es que puede llegar a resistir bastante la salinidad en el suelo. Las raíces son muy potentes y van profundo, por lo tanto, airean el suelo y también lo preparan por si después nosotros queremos aprovecharlo para sembrar, por ejemplo, verduras de raíz. La siembra la vamos a hacer en hileras y los surcos los vamos a separar a unos 40 centímetros. Se puede sembrar todo el año teniendo en cuenta que hay distintas variedades. Por ejemplo, la Bresane y la Blanca de León, esas se pueden sembrar todo el año. En otoño podemos sembrar también la Verde de Pencas Anchas. Y en primavera hay una Blanca de Pencas Anchas que soportan bastante las altas temperaturas. Dicho sea de paso, todas las acelgas soportan sin inconveniente las heladas, así que no vamos a tener problema cuando lleguen los fríos. Esta planta es bianual, quiere decir que salvo que se estrese y florezca antes, va a florecer comúnmente en el segundo año. ¿Y saben qué? Es pariente de las remolachas, por eso a veces cuando nace no sabemos cuál es cuál. La siembra de la acelga es a chorrillo, quiere decir que sobre lo que abrimos voy a ir tirando algunas semillas. Pero después voy a estar obligada a hacer un repique, o sea, a sacar todas las que están de más. Eso es algo que mucho no me gusta, pero lo bueno es que las que están de más las puedo poner en otro lado. Este raleo se hace cuando las plantitas ya tienen unas 4 o 5 hojitas y tratamos de dejar una plantita cada 15 o 20 centímetros más o menos. Y bueno, ahí las que sacamos, como ya les dije, las podemos poner en otro lado. Cuando sembramos en otoño, la cosecha más o menos va a empezar a los 90 días. En cambio, cuando la hacemos en primavera, como crece mucho más rápido, a los 60 días ya vamos a tener unas primeras acelguitas como para cosechar. ¿Cómo la vamos a cosechar? Bueno, podemos ir sacando las hojas exteriores y más grandes o podemos cortar la planta entera.
Si optamos por cortar la planta entera, va a rebrotar. Y en el año podemos llegar a hacer 2 o hasta 3 cortes. Luego de sembrarla, siempre es recomendable colocar un buen acolchado. Si bien en invierno no hay tanta evaporación, el suelo se erosiona menos. Así que yo les recomendaría que, de todos modos, le pongan un acolchado. En este caso, esto es viruta. Vamos a regar. Van a ir viendo ustedes con los días. En invierno el riego no es tan exigente como en verano, pero de todos modos no deberíamos hacerle faltar agua. Bueno, mientras preparo este bancal para el trasplante, les cuento de qué se trata. La asociación de cultivos es poner en el mismo espacio y en el mismo momento 2 o más cultivos. Hay 2 tipos de asociaciones que hacemos. Una que es beneficiosa, que tiene que ver con poner, por ejemplo, aromáticas que van a alejar plagas y van a traer insectos beneficiosos que incluso favorecen el control biológico. Por ejemplo, atraen vaquitas de San Antonio que se comen a los pulgones que molestan a nuestros cultivos. En cambio, las otras asociaciones, el beneficio que tienen es el aprovechamiento del espacio y que entre ellas no hay competencias. Estas especies tienen que tener requerimientos de sol, de agua y de suelo que sean parecidas y tienen que ser de la misma época del año. En cuanto a las características, sí deben ser distintas. Por ejemplo, si una tiene una gran raíz, la otra debe tener una raíz pequeña. Si una tiene mucho follaje, la otra tiene que ser más pequeña. Entonces, de esta manera no se compiten y en un mismo espacio aprovechamos para que rinda mucho más. Algunos ejemplos de asociaciones podrían ser, por ejemplo, colocar acelga y apio en el mismo bancal, o acelga con cebolla, o lo mismo, con col, con lechuga, con rabanito, con zanahoria. En verano también podría ser con porotos o con tomates. Pueden estar juntos compartiendo el mismo espacio y no se perjudican. Si quieren ver más asociaciones diversas, pueden consultarlo en el video Planificación de la Huerta de Otoño, donde ahí les dejo asociaciones de un montón de hortalizas. Mientras vemos cómo vamos haciendo el trasplante, les recuerdo, no se olviden de separar las raíces porque empiezan a girar en círculo y se van haciendo una maraña. Y después, cuando la llevamos a tierra, no se desarrollan correctamente. Y la separación para el trasplante, como les dije hoy, tienen que estar cada 15 o 20 centímetros entre plantita y plantita. Mientras seguimos viendo el trasplante, les cuento de qué se trata la rotación de cultivos en la huerta orgánica. Es sembrar distintos grupos de hortalizas en un mismo bancal o espacio, pero alternándolos. O sea, primero uno, en la siguiente temporada otro, y así sucesivamente. Por ejemplo, si primero pusimos tomate que da fruto, luego ponemos algo distinto. Por ejemplo, lechuga que da hojas. Y después podríamos poner zanahoria que da raíz. De esta forma, los nutrientes del suelo no se agotan, el suelo no se degrada y de esta manera también vamos a evitar plagas e insectos dañinos porque le vamos a interrumpir su ciclo de proliferación. Entonces, de esta manera nuestra huerta va a estar más sana y productiva. Respecto a la rotación de la acelga, siempre nos conviene que antes haya habido alguna leguminosa, como les dije hoy, porque fijan nitrógeno en el suelo.
porotos, arvejas, habas, según la época del año en la que estemos trabajando. Y, por ejemplo, podríamos hacer primero porotos, después que los porotos ya están cultivados, ponemos acelga. En la siguiente temporada vamos a poner morrones y después vamos a poner puerros. Otra podría ser arvejas, acelga, pepino, remolacha. Podemos ir haciéndola de hasta 6 variedades que sean siempre diferentes. Y por último les muestro esta acelga roja rubí, que la verdad ha sido un placer tener en el huerto. Y así llegamos al final. Espero que te haya gustado mucho el video de hoy. Y que siembres acelga, tenés de plazo todo el año. Si el video te gustó, dale like. Y si no querés perderte cómo progresan la huerta y el bosque de alimentos, te dejo un enlace para que te suscribas. ¿Todavía no te suscribiste? Nos vemos la próxima. Espero.